queríamos conocer de primera mano la experiencia de los vecinos y también de los trabajadores y trabajadoras que se han ocupado de la extinción de los incendios, algunos de los cuales siguen activos. Respecto a las sensaciones que nos han transmitido los vecinos, bueno, pues es un honor poder saludar una vez más a un pueblo de Galicia que siempre da la cara ante cualquier adversidad. Hablaba con ellos y ellas que las imágenes de vecinos con cubos de agua extinguiendo los incendios recordaba a las imágenes de tantos gallegos y gallegas recogiendo chapapote, y creo que Galicia ha vuelto a dar un ejemplo de ciudadanía al conjunto de España y al mundo. He hablado con los trabajadores, creo que es fundamental que todo el mundo entienda que proteger los servicios públicos es proteger a los bomberos forestales, a los bomberos urbanos y a los brigadistas. Son vergonzosas las condiciones de precariedad en las que tienen que trabajar, muchos de ellos no ganan ni siquiera 1.000 euros al mes, algunos están cobrando 900 euros por proteger la vida de todos los ciudadanos, muchas veces en condiciones de precariedad y sin medios suficientes. Nos han transmitido la necesidad de un marco general que proteja a los bomberos, que son trabajadores públicos, que son la garantía de defender a la ciudadanía. Nos han transmitido la necesidad de llevar a cabo políticas públicas de prevención de incendios. Lo fundamental es invertir en prevención y creo que son un ejemplo, que Galicia y España pueden estar orgullosos de sus bomberos y brigadistas que, a pesar de trabajar en condiciones muy difíciles, con escasez de medios, con precariedad laboral, están demostrando junto a la ciudadanía pues que están a un nivel mucho más alto que los que dirigen las administraciones y bueno, para nosotros son un ejemplo.